Para lo que es el presidente de la nación, esto no está bien visto. Exactamente, porque en un contexto de lucha en relación a lo que es reducir los gastos de la caja pública, señalan que justamente votar estas dos reformas, una que es la reforma jubilatoria y otra sí. que es la inmediata extensión de casi el doble de lo que le dará el cobro en sí de la dieta de diputados. Rompería un poco el equilibrio de la caja que, según Javier Milei junto a Luis eh, sí, junto al ministro de Economía de la Nación Caputo, habían realizado durante los primeros meses que era un Exacto. equilibrio fiscal que, en teoría, llega de forma inmediata a la reducción de la inflación, de un dígito que tuvimos hace muy poco tiempo. Por lo tanto, en el día de ayer, mediante un comunicado, primero en un atril, en relación a lo que fue justamente el Fórum de Economía de la TAM, señaló que esto no estaba bien, lo llamó justamente de generadores fiscales a los diputados tras aprobar estas dos leyes que sí, les decía, eh. no estábamos comentando. Y horas después, mediante un comunicado oficial de la oficina del Presidente, Hablo con respecto a esto. Lo importante está en el cuarto párrafo, que dice: "Por todo lo expuesto con el propósito de ratificar lo acontecido en la Cámara de Diputados de la Nación y en consonancia con la determinación del Poder Ejecutivo para desmantelar el entramado normativo de privilegios políticos", y esta es la frase principal. El presidente Javier Milei presentará ante el Anses su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio. Este gobierno tiene el mandato de rescatar al país de la miseria a la que ha sido relegado como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de aquellos que paradójicamente proclaman defender a los jubilados mientras sostienen jubilaciones de privilegio multimillonarias. Exactamente. Posterior a este comunicado en lo que sería la solapa siguiente, apuntó contra Máximo Kirchner, que dice, esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner y reitera su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto, de ser necesario. Por lo tanto, Así es. apuntó muy fuerte a la oposición y justamente a quien sería uno de los abanderados junto a Kisilov, tras lo que es la renuncia política de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner. Exactamente, y este fue un comunicado extenso que ofrecieron desde... Eh, desde la, la oficina de presidencia de la Nación, Exacto. que obviamente fue eh, totalmente expresado por el presidente Javier Milei, quien decidió renunciar a su jubilación de privilegio al no considerar estos aumentos drásticos que se brindaron en el Congreso y que fueron avalados justamente por los dos presidentes de ambas cámaras. Y último dato, claro, como para ya cerrar el tema, en estos primeros seis meses, recuerden, están debatiendo dos. Dos sanciones muy importantes. La primera es la ley de bases y claro. la segunda es el famoso DNU. Así es. Que todavía no fue ni siquiera tratado el DNU claro. en el Congreso. Sin embargo, la ley de bases, quien habría tenido un principio de acuerdo tras ser aprobado en diputados con la presencia ya de Guillermo Franco como jefe de gabinete, que ya tenía un dictamen para que sea tratado. Y este nuevo cimbronazo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, al parecer sería un nuevo palo en la rueda. Para, sí. la próxima, para lo que queda en la gestión, y este pacto de mayo que finalmente no se dio, al parecer, está más lejos que cerca. Así es. Y bueno, y esto fue entonces el comunicado particular de la oficina de presidencia respecto a la decisión definitiva del presidente Javier Milei respecto a las jubilaciones de privilegio.